chicos, el día de hoy hablaremos de muchas filtraciones, skins que llegarán a la tienda y una nueva actualización que podría traer cosas muy interesantes. Así que quédate para que veas todo esto y suscríbete dejando tu like también. Y sin más, comencemos con el video. Chicos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de algunas filtraciones, como lo dije en mi presentación. Y bueno, se preguntarán de qué. Pues tenemos varias cosas que son novedosas, ¿eh? La verdad es de que son cosas muy interesantes que vale la pena comentar. Sobre todo por las nuevas skins que están a punto de salir, que yo creo que vale la pena hablar de ellas. Para empezar, vamos a hablar sobre la skin de Karol G. Sí, la skin de la bichota, de como la conozcan ustedes, esta cantante que, por si no saben quién es, pues es una cantante de reggaetón, por así decirlo, y de cumbia o algo así. Y bueno, pues la skin va a formar parte del pase de festival. De hecho, ya forma parte del pase de festival. Estoy un poco atrasado con información, pero aquí lo interesante es de que no solamente va a llegar la skin que está en el pase de festival, sino también va a llegar la skin, una skin aparte en la tienda de Fortnite. Va a llegar una skin de Karol G a Fortnite, pero la segunda skin, que es esta que ven aquí. Y bueno, pues ya ven, trae su traje rojo, su moño rojo y todo esto, pues es un traje como rojito, más algunos cosméticos como el pico, que es como un micrófono, no sé si lo vean, que tiene como florecitas y todo esto. Luego lo que parece ser una mochila, que es un tiburón, que es un tiburón metálico, tiburón plateado, no sé qué sea eso, no sé qué tenga que ver con Karol G, pero pues los que sean fans, pues a lo mejor sí saben qué es, o es una referencia, o bueno, saben, no sé. Y también obviamente van a agregar su canción, una canción de ella, que no sé cuál es la verdad, pero pues es un disco, es una canción para que la uses en el festival. Y también un envoltorio para tu arma, que es un envoltorio pues rosita con corazoncitos y todo esto. ¿Cuándo va a salir la skin? Bueno, esta semana, sí, esta semana llegará ese contenido a Fortnite. Y no solamente Karol G, sino también su concierto al parecer. Pues los que esperan este concierto, pues lo vayan a ver, porque creo que puede estar chido, así como el de Metallica. Pero aquí hice concierto, así que si hice concierto, pues me imagino que es un concierto, no al nivel de Travis Scott o al de Marshmello, pero algo parecido. Ahora chicos, otra cosa que vamos a recalcar es de que también en esta semana podría llegar el nuevo pack de inicio. Sí, el nuevo pack de inicio es posible que llegue a la tienda de Fortnite esta semana, creo que ya está casi confirmado. Así que pues si quieres comprar este nuevo pack de inicio, pues cómpralo, porque ya va a salir. Creo que va a salir mañana, o sea, si lo ven el día lunes, va a salir el día martes. También detallando que va a salir el nuevo pack de salvar al mundo, la nueva skin que trae estos pavitos y tickets y no sé cuánto, pues va a salir también este paquete, por si eres fan de Salvar al Mundo, que se me hace muy raro, bro, quien sigue jugando Salvar al Mundo, pues no tengo ni puta idea, pero si tú juegas Salvar al Mundo, crack, pues te va a gustar este pack de Salvar al Mundo. Otra cosa, chicos, que valía la pena comentar es sobre la nueva skin de Iron Spider. Sí, una nueva skin de Spider-Man que pues va a salir a la tienda. Es un nuevo skin de Spider-Man, del Hombre Araña. Creo que no es con la cara de ¿cómo se llamaba este compa? El del UCM. Pues bueno, este señor pues no va a ser la cara de esta skin, sino que parece que va a ser otra cara. Pero bueno, lo importante es de que va a ser otra skin de Spider-Man y pues se ve muy padre, la verdad. ¿Qué va a traer esta skin? Pues va a traer un gesto incorporado que va a sacar como sus pinches telarañas y no sé cuánto. Y digo, sus estas como pies, como de la araña, no sé. También va a traer un envoltorio, obviamente, bro. Y también una mochila, que es como la tela, como una araña. Y su, pues casi todos los cosméticos se parecen, ¿no? También va a tener una guitarra para el modo festival, me imagino. Y pues pico creo que también va a tener. Y pues mochila y bueno, ya les dije. Y envoltorio también, obviamente. ¿A cuánto va a valer esta skin? Me vas a preguntar. Pues bueno, brother, la verdad es que no se sabe el momento, pero yo creo que si el gesto viene incorporado con la skin y pues más la mochila, pues yo creo que sí te van a hacer unos 2,000 pavos. Así que pues si quieres esta skin, pues vele ahorrando, bro. Vele ahorrando unos 2,000 pavitos, porque es muy posible que cueste esto. Y bueno, ya todo el conjunto, pues yo creo que valdría como 3,000 pavos o 2,500 más o menos. Así que barato no va a ser, para que te vayas ahorrando pavitos. También hablando sobre las nuevas misiones del modo historia y misiones del camino del campeón, que van a ser misiones para ganar
recompensas, XP, para que estén atentos y las hagan, porque además es bueno recolectar XP para los que no compramos el pase de batalla completo de Somos Pobres, que tenemos que agarrar XP y subir de nivel, perdón, para alcanzar las recompensas del pase de batalla. Pues esto les va a ayudar con las misiones, con todo esto, y además pues un par de recompensas creo que también va a haber, y pues va a ser maravilloso, brother. O sea, ¿por qué desaprovechar esta gran oportunidad? Y como siempre, el día jueves se van a añadir nuevas canciones, no sabemos cuáles todavía, pero pues se van a añadir nueva música, como siempre, como toda la vida, viejo. Siempre va a haber música los jueves. Bueno, eso hasta que Modo Festival pues muera, ¿no? Pero por ahora no es el caso. Así que bueno, chicos, esto fue todo sobre el nuevo pack de inicio, el nuevo pack de Spider-Man, la nueva skin de Karol G, el nuevo concierto de Karol G, y también sobre las misiones de... ya iba a decir salvar el mundo, ¿verdad? No, las nuevas misiones para subir XP y agarrar algunas recompensas. Así que bueno, suscríbete si te gustó la información, deja tu like, deja tu comentario y nos veremos en el siguiente video. Adiós.